A ver, solo un grado más. Solo uno más. Ahí, no, otro grado. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Oye, imbécil. Estamos a 30 grados aquí adentro. No, noto que está bien con la temperatura. Está como para acostarse, ¿verdad? Eso, muerto de calor que hay aquí. ¡Baja la temperatura! ¡Pucha! ¡Ya hace tanto frío! Ni siquiera me puse los guantes. Pero, Dios mío, ¡qué frío! ¿Pero qué hablas? Apenas estamos a 15 grados. ¿Y qué? Da lo mismo eso. Hace frío. Pero, güey, así parece hijo único. Nada como empezar una buena carrera en el frío para empezar el día, ¿verdad? ¡Oye, estás loco! ¡Hace un frío de muerte! El frío es solo psicológico, ¿ah? Es mental, porque yo estoy bien. Yo estoy súper, duper bien. ¡Por la mierda! ¡Ay, qué horror! ¡Otra vez está lloviendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Odio el invierno! ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¿Qué? O sea, está lloviendo y odio el invierno. O sea, este no es mi ambiente. ¡Me quiero puro ir! ¡Ah, ya! Dios mío, este tipo. Este es el verdadero espíritu del invierno. Un exquisito y delicioso chocolate caliente. ¿Cómo no puede mejorar este día? Hasta siento el frío. Lo siento en mis brazos. Así que bueno, a tomar. Está delicioso. Está súper rico. Pero, ¿es tu cuarta taza del día? ¿Y las que faltan? No hay nada mejor que hacer una maratón de series en el invierno, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿vienes a la fiesta? ¿Salir yo? ¿Con ese frío allá afuera? No, ni cagando. No, no. Me rehúso. ¡Bah, con qué cara! ¿Estáis con polera manga corta? Ya, vamos. Nunca falta. Ah, listo para ir de vacaciones a Hawái. Hawái, allí te voy. Ah, no sabía que hacía frío. Ay, no, mejor me voy. No hay nada más bueno que el calor de una buena chimenea. Ah, eso es una televisión. Déjame ser feliz. Llegó el momento de usar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Estás súper helado! Ya, ¿y qué? Es solamente mental. ¿Ya? La hipotermia que te va a dar. Estoy tan aburrido. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en este invierno. Todo es monótono. A veces el invierno da una oportunidad de detenernos y
Y bueno, reflexionar. Nunca tenemos el tiempo para... para nosotros mismos. ¿A qué te refieres? Ok, piensa esto. El invierno nos obliga a reducir la velocidad. Nos da tiempo para reconectar con nosotros mismos, con nuestras pasiones y con las personas que amamos. Es un momento para disfrutar de pequeñas cosas, como, bueno, una taza de café caliente o una buena película. Tienes razón. Siempre estamos corriendo de un lado a otro y no nos damos cuenta de lo que realmente importa. Exactamente. Aprovechamos este tiempo para apreciar los pequeños momentos, pues, para relajarnos y para disfrutar de la compañía mutua. Me gusta cómo piensas. ¿Qué te parece si hacemos eso mismo? Vemos una película y tomamos café. Me parece perfecto. Vamos a preparar ese café y, bueno, elegir una buena película. Chicle.